Sì che il cammino, trasformati, cambia il mondo. Panacea. Namaskar. Entre las muchas preguntas hay una que me parece muy interesante. Es bastante larguita la pregunta, pero la respuesta debe ser más larga aún. Dada, me gustaría preguntarte sobre el juego de Dios y de cómo hacer coexistir la unificación con el Ser Supremo y la acción como tal. Si bien la meditación me ha llevado a estado sutil y sentir la dulzura, siento profundamente que el mundo y las relaciones con los demás bloquean mi enfoque. Porque por un lado pienso de lo que lo sentido me apegan al yo pequeño, al ego, también son parte de este juego creando una dualidad interior que me deja en el medio de dos mundos. Ok, empiezo con esta parte, la pregunta puede ir más larga. Ok, la primera cosa es cómo hacer coexistir el ser. Ok, la primera pregunta es sobre el juego de Dios. ¿Qué es este juego de Dios? Este juego de Dios es la pregunta principal y que nadie puede responder es ¿por qué todo esto empezó? Si todos nosotros venimos de la conciencia infinita y después a través de todo un proceso empieza la creación, ya estamos nosotros, etcétera, etcétera, y después empieza todo il nostro calvario, chiamiamolo così, come planta, animale, seres humanos, stiamo nel processo di crescere, stiamo nel processo di intendere miles e miles di vidas, eso è molto sufrimiento. Entonces, ¿sí, por qué todo esto empezó? ¿Por qué este juego? Exactamente, es un juego. Entonces, un intelectuale nunca, nunca potrà entender il perché. Nunca. Perché esto es más allá de la mente y claramente el intelectual usa la mente, no podrá entender eso. Entonces, la manera para entender eso es a través del amor. Entonces, el devoto, el amante de Dios, prácticamente la persona que ama a Dios, lo puede entender y lo explica de esta manera. El Señor, o el Creador, llamémoslo así, tenía todos los poderes, podía hacer cualquier tipo de cosa, pero estaba solo. Entonces, porque estaba solo, él no estaba contento, como si le faltaba algo. Necesitaba como jugar, necesitaba como ocuparse de algo, porque lo tenía absolutamente todo, pero estaba solo. Imagínate tú que estás en una isla paradisíaca con todas las amenidades, pero estás completamente solo o sola. Después de un tiempo te aburre, tiene todo, pero te aburre. Entonces, él, a través de él mismo, creó su creación para jugar con esa creación, y nosotros somos parte de este juego. Entonces aquí nace la cosa que si nosotros entendemos que estamos jugando, que estamos en el juego, somos parte del juego, entonces empezamos a gozar este juego porque ya empezamos a entender la regla. Pero si nosotros no entendemos que estamos en el juego, nos sentimos como no nos entendemos bien, ¿qué pasa aquí? Que sufrimos este tipo de juego. Es como cuando tú miras una película del horror y tú entras en la película y tú ves toda esa sangre, todo su sufrimiento, la música que te da miedo, toda esa cosa, tú te sientes miedo, uno está en tu casa, en tu sofá, tranquilo, no hay problema. ¿Por qué? Porque entraste en la película. Pero si tú te ves esa película de afuera y te sientes así en tu sofá y dices, bueno, está pasando, es una película, el miedo no llega. ¿Ok? Así es el juego de Dios. Si nosotros lo entendemos, empezamos a gozar de este juego, porque en verdad es un juego bastante divertido, que es el juego de la vida. Ok, esta es la primera cosa que necesitamos entender. La segunda cosa, ¿cómo vamos a hacer coexistir la unificación con el Ser Supremo, con la acción, con el mundo? Ahora, ¿qué es esto? Ahora, uno de los dos es el mundo afuera, el otro es mi mundo, significa mi parte, mi camino hacia esta felicidad suprema, hacia el Ser Supremo. Entonces, los dos son juntos y separados. El mundo es la creación. Entonces yo no la debo ver como una creación como imperfecta, sí, es imperfecta, es mala, todo eso. Todo el mundo está en su estado de evolución, pero yo la veo también como un juego divino y como una expresión divina, porque es parte de él.
che è su creazione, viene da él. Entonces, nel suo caso, già se vuole, si lo veo in questa maniera, se verlo in questa maniera, il suo cammino è spirituale. Perché? Perché quando tu sirve su creazione, sta sirviendo a él al mismo tempo, entonces automaticamente estás viviendo tu vita spirituale, tu cammino spirituale. Entonces, quando tu dici il mondo e la relazione con lo demás bloccano il mio enfoque, è certo, sì, sempre lo ves come persona imperfetta o come persona che non sono parte della creazione. Nel momento che puoi elevare tu mente per verlo così, esso già si vuole uno, perché è tu, él y ellos en la creación, y todo es uno. Es como decir, si todos estamos, si el ser supremo lo vamos con metafóricamente, lo llamamos como si fuera el mar, y entonces nosotros estamos todos dentro de este mar, podemos decir que está alguien afuera del mar, no, somos todos dentro del mar, somos todos viviendo esta experiencia de volvernos divino y volvernos a entender que somos mar. Porque ya somos dentro del mar, solamente que no lo hemos entendido todavía. Entonces estamos sufriendo como buscando el mar, cuando el mar está alrededor de nosotros. Entonces, no hay cuestión de dualidad. Hay claramente la cosa que si te apega y si hay ego, el ego pequeño, entonces en este caso sufre. Estás mirando la película de hacia afuera. Si entras en la película, mi ha detto, stai dentro della pellicola, però se stai mirando la pellicola da fuori, già automaticamente chi è che sta rialmando è il ser. Ok, qui continuo con la domanda. A volte quando presto attenzione ai miei sentidos, mi alejo del ser, però quando mi enfoco nel ser, mi alejo di tutti gli altri. E in parte anche perché mi danno felicità e che si stanno in me e furono creati perché tienen un porqué di stare e non solo il hecho di appegarmi. Ok, aquí es, tú que estás diciendo que hay esta diferencia, es decir, si yo me vuelvo muy espiritual, me voy para arriba, ya no me interesa de la gente. Cuando me regreso a la gente, a los sentidos, me vuelvo muy terrenal otra vez, y aquí es esta, no es una dualidad, es una constante lucha para tener un equilibrio entre los dos. Como te dije antes, si tú ves el mundo como una expresión divina, entonces ya no son los sentidos que mandan y no son personas que tú amas donde tú te apegas a esa persona. No, tú no te puedes apegar. Claramente eso es muy difícil, pero la idea sería de no verla como apego o desapego, sino verla como parte de un todo, de todo un uno. Y bueno, esto es prácticamente... Quizá solo esté entreparado con mi mente, pero es un pensamiento que tengo hace meses. Muy bien, esto es prácticamente. Sí, entonces sigue en sánscrito este juego de Dios se llama Lila, L-I-I-L-A, Lila, ¿ok? Entonces, esto Lila de Dios, este juego de Dios, es una de las cosas más bonitas. ¿Por qué? Porque en el momento que entiendes su juego, ya... Ese juego no te va a afectar o te lo empieza a acusar. Entonces, prueba a entender más y más, ve todo el mundo como su creación, tú eres parte de esa creación y esa creación es parte de él y todo es uno. Aprende más para tu bienestar en panacea.com. Sígueme como Dada Japamantra. El infinito está ya en ti, descúbrelo.